¡Hey! ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Yo los extrañaba muchísimo y el día de hoy venimos con un tutorial 2x1, cracks. El día de hoy vamos a jugar como Sancho del Borussia Dortmund, haciendo un regate increíble y una frenada de balón bastante inigualable al estilo de Sancho. Así que, amigos, si ya esperabas con muchas ansias a este crack de hacer unos excelentes tutoriales de parte de los titanes, por favor regálanos un poderoso like y comenta aquí en la parte de abajo de qué otro jugador quieres que hablemos o que hagamos un tutorial en un próximo video. Si este video te apareció como sugerido y aún no eres parte de la familia de los titanes, te invito a que te suscribas porque el día de hoy es totalmente gratis, crack. Así que por favor suscríbete y activa la campanita para que te aparezcan nuestros videos, porque estamos subiendo video casi diario. Y bueno, amigos, sin más por agregar, empecemos con este video. Antes de empezar con estos tutoriales, cracks, quiero recordarles que estos movimientos van a ser explicados para las personas que manejan el balón con la pierna derecha. Pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria. Un ejemplo, si yo digo derecha, lo vas a hacer con izquierda. Para hacer este primer regate, cracks, necesitamos estar posicionados más o menos por la banda izquierda, cerca del área grande del oponente. Primer paso, amigos, vamos a ir conduciendo el balón de frente a nuestro rival y cuando estemos muy cerca de él, vamos a hacer una finta como si fuéramos hacia nuestro lado derecho. Esta finta la vamos a hacer solo con nuestro cuerpo, colocando nuestra pierna derecha y nuestra pierna izquierda a un lado derecho del balón, dando un pequeño saltito antes, como se muestra en pantalla. Recuerden que para hacer esta finta, la colocación de pies debe de ser de manera secuencial. O sea, vamos a colocar primero la pierna derecha y después la pierna izquierda, no las dos juntas. Una vez teniendo ambos pies del lado derecho del balón, como segundo paso, ahora colocaremos solo la pierna no dominante, que esa va a funcionar como pierna de apoyo, del lado izquierdo del balón. Mientras, nuestra pierna dominante va a quedar en el aire para que así le demos un toque con la parte externa al balón para así salir disparados del lado derecho. Ahora, para terminar este regate, combinaremos estos pasos que les mencioné anteriormente y así tendremos un regate del mismísimo Sancho. El tip o consejo que te doy para este regate es que pongas atención a todos los detalles que te doy para practicar este movimiento y que por favor practiques demasiado lo que son los movimientos del cuerpo, porque es la base para hacer este maravilloso regate. Segundo movimiento, amigos, el cual consiste en una frenada con bastante clase al estilo del mismísimo Sanchito. Para esta frenada, amigos, debemos considerar que vamos a conducir el balón hacia la portería del rival, pero con el rival atrás para que así podamos hacer este movimiento con éxito. Como les dije en un principio, vamos a conducir el balón hacia el frente y cuando ya veamos que el rival se encuentra muy cerca de nosotros, muy pegado atrás, vamos a frenar el balón
con la suela de nuestra pierna dominante, dirigiéndolo un poquito hacia atrás, y en ese momento que lo frenemos daremos un giro de 180 grados para así colocarnos por enfrente del balón como se muestra en pantalla. Ahora pongan mucha atención a este segundo paso, cracks, porque después de que el balón se encuentre enfrente de nosotros, ahora daremos otro giro de 180 grados para que sí, el balón quede atrás de nosotros. Una vez que el balón se encuentre atrás de nosotros, nos haremos un pequeño autopana como se muestra en pantalla, para que así el balón ahora quede enfrente de nosotros. Con esto el balón quedará súper moldeable para que podamos hacer lo que queramos con él, ya sea dar un pase, hacer otro regate para llevarnos a nuestro rival o hacer un tiro a portería. Por último, fusionaremos estos pasos que les mencioné anteriormente para así tener una frenada bastante chula. El tip o consejo que te doy es que estos pasos los hagas de manera rápida, de manera veloz, como si fueran ya parte de ti, para que así esa chica que tanto te gusta o el rival que lo estás enfrentando se queden con la boca abierta. Y mis queridos cracks, espero te haya gustado este magnífico video. Por favor, entrena estas dos maneras de jugar al estilo Sancho para que así puedas destrozarle la cadera a tus rivales. Y amigo, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla, porque estamos subiendo contenido exclusivo en cada red social. Y bueno, bros, me despido. Yo soy tu amigo El Vecino y nos vemos en un próximo tutorial. Bye, bye. Evolution.